A ver. Tres atletas participan en una carrera y quieren repartirse un premio de 1.000 euros. Para ello se tiene en cuenta el tiempo empleado por cada uno para hacer el recorrido. El primero tarda 30 minutos, el segundo 35 minutos y el tercero 40 minutos. ¿Qué parte del premio corresponde a cada uno? Bueno, intervienen aquí las siguientes magnitudes. Intervienen. Interviene la magnitud que vamos a denotar por X, que es el tiempo empleado en hacer el recorrido. Y la otra magnitud que vamos a llamar Y es el parte del premio que se percibe. En este problema de proporcionalidad tenemos que a más tiempo en el recorrido, menos tiempo en la parte del premio que se percibe. El corredor más rápido tiene que percibir el mayor premio y el corredor más lento tiene que percibir el menor premio. Por lo tanto, esta proporcionalidad entre X e Y es inversa. Si vamos a llamar x sub 1, x sub 2 y x sub 3 a los valores de x, y sub 1, y sub 2 y sub 3 a los valores de y. Entonces podemos plantear la siguiente proporción inversa. O mejor dicho, las siguientes proporciones inversas, que son todas ellas iguales a la misma constante. Y sub 1 partido por el inverso de x sub 1 es igual a y sub 2 partido por el inverso de x sub 2, y esto es igual a su vez a y sub 3 partido por el inverso de x sub 3. Esto tiene que ser igual a la constante de proporcionalidad. Pero por las propiedades de las igualdades entre razones aritméticas, por la propiedad de la igualdad entre las tres razones, es decir, por la propia proporcionalidad, tenemos que C tiene que ser igual a la razón aritmética que se construye poniendo en el numerador la suma de los numeradores y en el denominador la suma de los denominadores. Vamos a calcular esta constante. A ver si tenemos un poco de espacio para ponerlo aquí. Aquí mismo. Esto será igual. Continuamos ahí. La suma de i sub 1, i sub 2 y i sub 3 es el premio que se tienen que repartir. X sub 1 es 1 partido por 30. X sub 2 es 35. 1 partido por X sub 1 es 1 partido por 30. Como X sub 2 es 35, 1 partido por X sub 2 es 1 partido por 35. Y como X sub 3 es 40, 1 partido por X sub 3 es 1 partido por 40. Haciendo el cálculo a mano o con ayuda de la calculadora, podemos decir que esto nos sale con la calculadora 11.506,849.32. Pongo todos los decimales porque no hemos terminado el cálculo. Bien, entonces, enlazando cada una de estas razones con la constante, estableciendo cada una de las tres proporciones, podemos escribir
que y sub 1 partido por 1 partido por x sub 1 es c. Por lo tanto, y sub 1, como 1 partido por x sub 1 está dividiendo en el miembro de la izquierda, pasa multiplicando al miembro de la derecha. Y siendo c la cantidad que tenemos ahí, y x sub 1 igual a 30, pues tenemos que esto es 11.506,84932 dividido entre 30. Y esto nos da, aproximando al céntimo, 383,56 céntimos de euro, aproximando por redondeo. Vamos a calcular ahora lo que corresponde al segundo participante, haciendo algo análogo, pues lo análogo con x sub 2 y con y sub 2, tenemos que despejando y sub 2, igual como hemos hecho en y sub 1, esto es igual a 1 partido por x sub 2 y por c. Poniendo los datos, nos queda la constante dividida por el valor de x sub 2, que es igual a 35. Y con la ayuda de la calculadora, esto es igual a 328,77 euros. Aquí mismo vamos a calcular lo que le corresponde a I sub 3. Despejando I sub 3 de esta igualdad, tenemos que I sub 3 es 1 partido por X sub 3 por C, y por lo tanto, poniendo aquí va un 2, perdón, poniendo el valor de la constante, y el valor de x sub 3, que es igual a 40, y con la ayuda de la calculadora, esto nos queda igual a 287,67 euros. Como se ve, al que tarda menos le corresponde más que a los otros dos. Luego, al que tiene un tiempo intermedio, le corresponde la cantidad intermedia de las tres, y al que tarda más le corresponde la menor cantidad. Vamos a comprobar ahora que la suma de las tres cantidades es igual al premio, a la totalidad del premio. Esto es igual a 383,56 más 328,77 y más 287,67. Pues podemos ver que efectivamente, con ayuda de la calculadora para hacer el cálculo más cómodamente, así es. Podría resultar que por el redondeo no... Esto sería 7 y 3. No bailara un céntimo, pero no es el caso. Hemos hecho el redondeo y la suma es exactamente igual a 1000 euros. Pues aquí acabamos con este problema.